Hoy también hemos visto las transparencias. Voy a coger este HTML, lo voy a copiar, voy a pegar y le voy a quitar todo lo que no nos interesa, ¿vale? Este es bastante interesante porque al CSS le vamos a llamar estilo opacidad. Vamos a ver que las capas pueden ser opacas o transparentes. Hemos visto un nuevo par de tags de HTML que no habíamos visto, que era el tag div, que es una división que se puso muy de moda, ahora con HTML5 pues también, pero hay otras maneras de hacerlo. Se puso muy de moda la forma de organizar la página en divisiones porque podían ser independientes y colocarse donde uno quería. Y otra cosita que hemos visto hoy es que el otro día vimos cómo se podían crear distintos tipos dentro del mismo tag p con id. ¿Vale? Que se ponía almohadilla y class. Class es distinto, pero lo que se consigue es lo mismo, tener subtipos o subtags dentro del mismo tag. Entonces lo que estamos creando es una división que tiene de un tipo y otra división de otro tipo, con un párrafo de otro tipo. ¿Vale? Lo guardamos, le vamos a poner opacidad, por ejemplo, ¿vale? Y un archivo de tipo HTML, ¿ok? Y el archivo CSS, vamos a guardar este mismo, y le vamos a llamar estilo opacidad, como hemos dicho, ¿vale? Y estilo opacidad es realmente interesante, porque lo que define son el tag div, de alguna manera. Define su ancho, es decir, que todas las divisiones van a ser de 100 píxeles. Ahora vamos a ver el resultado. El ancho, la altura es 100 píxeles. El margen, 40 píxeles. Se van a mostrar como un bloque dentro del texto, ¿vale? Si hubiera texto, de todas maneras no va a haber texto. Y el color de fondo, fijaros cómo sale el tag. Va a ser, está definido en hexadecimal, EE3E80. ¿Vale? Los párrafos. Pues van a tener la misma altura y anchura. La posición va a ser relativa a donde aparezca. Y van a estar a 20 píxeles de la parte de arriba. Y a 20 píxeles. A la derecha, o sea, la parte izquierda va hasta 20 píxeles con un margen también de 20 píxeles. Vamos a ver lo que es todo esto. Y luego, estos son todos los párrafos. Definimos un subtipo de párrafo, el one, ¿vale? Que va a tener color de fondo negro. Podemos poner black perfectamente. Y opacidad, que aquí viene lo bonito, 0,5. 0,5, que es 0,5, ¿vale? La opacidad va de 0 a 1, 0 es transparente, 1 totalmente opaco, ¿vale? Ya podemos cambiar el color y ponerle azul. Y el parágrafo to, podemos definir también el color de fondo como RGBA, donde definimos cuatro números, ¿vale? Rojo, verde, azul y la transparencia. Vamos a poner 0,5. Se puede definir aparte RGB y o RGB o un nombre de un color y la opacidad aparte o todo en uno, ¿vale? Vamos a ver cómo queda. Chan chan. Ahí está, ¿vale? Lo que hemos definido son dos párrafos, uno colocado encima de otro, el color de fondo de este es magenta y este está sobre él y es transparente. ¿Vale? Podemos cambiar el nivel de transparencia, yo os invito a que probéis mucho, que cambiéis cosas, que veáis cómo funciona. ¿Vale? Si pongo aquí 0,8, pues me pone aquí un poquito más opaco. Uno es totalmente opaco y cero es totalmente transparente. ¿Ok? Bueno. Otra cosita.